respuesta es prácticamente la misma. Hemos visto esta película otras veces, ¿no? Ante el señalamiento y la vergüenza internacional. ¿A qué no le solamente apuesta aquí, el gobierno? ¿Al olvido? A que baje la euforia, a que baje la emoción, la calentura del reclamo y pues que esto quede sepultado por el polvo de los tiempos. Pues es un patrón de comportamiento, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, y aquí sí marcaría la diferencia con hace 33 años, si bien el asesinato de Buendía nos conmocionó pues al país en muchos sentidos, pues nos pasmó también. Pero no vimos una reacción en términos de que los medios, los periodistas de a pie, los periodistas que están también trabajando y están frente a la cámara o con un micrófono, demanden un hasta aquí al gobierno y decirle, oye, está bien que guardes un minuto de silencio, pero concretito, como dirían en el 68 en las asambleas, ¿no? Tenemos una agenda que tenemos que definir. Si quieres demostrar que en efecto vas a protegernos. Así como estamos acusando a quienes abusan del poder para sus propios beneficios particulares, también los directores o dueños de los medios de comunicación, coludidos, no siempre, no todos, con el poder, no respaldan a su gente y se permiten que haya extorsión. Miran a otro lado. Llaman del gobierno y los amenazan. No te voy a dar publicidad gubernamental si mantienes a fulano de tal. Porque escribió algo crítico en contra de fulano. Exacto. O en contra de una institución. Sí, y los directores se doblan. Es correcto. Se sí. Doblan y no les importa sacrificar el trabajo. Son empresas, exactamente. Entonces, ¿dónde es? Yo creo que la protección al derecho de la libertad de expresión, que finalmente es en beneficio de la democracia, de la sociedad y de los periodistas para ejercerla, parte del apoyo que ellos tengan de sus directivos, de sus directores, de los dueños del periódico, que de veras tengan ética, honor y compromiso con la profesión de informar, que no es precisamente la más cómoda. Y la situación es grave, don Pepe, y el mismo periodista Valdés lo dijo en su libro sobre el narcoperiodismo, ¿no? Por sí. Ejemplo, ¿no? Sí, sí. Y yo caracterizaría al gremio como un gremio atrapado. Un gremio atrapado por condiciones ¿Atrapado difíciles. Sin salida? Como el nombre de la película de Kubrick. Pues no necesariamente sin salida, pero sí atrapados porque no hay a dónde ir. Es decir, están atrapados laboralmente, salarialmente, en el desempeño profesional también. Están atrapados por el miedo, por el dilema de plomo o plata.